Otros 14 días de aislamiento obligatorio en Argentina para evitar la propagación del coronavirus. Así lo anunció el domingo el presidente Alberto Fernández. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. Argentina tiene cerradas las fronteras y solo se permiten actividades como la producción y venta de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos además de servicios de salud y seguridad, entre otros esenciales, ejercidos por el 10% restante de la población. Nadie puede circular en vehículos sin permiso especial y los ciudadanos solo pueden salir de sus viviendas a comprar comida o medicamentos a lugares cercanos. Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena, se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado. El presidente decretó el domingo suspender por 180 días los desalojos y prohibir el aumento del valor de alquileres y las cuotas de créditos hipotecarios.